With an area of 6.1 million square kilometers, the Amazon is the largest tropical forest on the planet. It produces 28% of all existing oxygen. It's the largest reserve of fresh water on Earth. The rivers of this vast region are home to more species of fish than the entire Atlantic Ocean, and most of them are edible. What's more, studies show that the indigenous people employ up to 1,600 species of medicinal plants. Almost 60% of Peru's surface area is covered by the Amazon. Altogether, the Amazon region is considered to have the largest biodiversity in the world. Peru is one of the 10 most mega-diverse countries, and for this reason, one of the main sources of food for the planet in the future. Nosotros hoy en día consumimos solamente el 10% de los productos vegetales comestibles en el planeta. Hay un 90% que aún desconocemos o no consumimos. Está acá. La gran mayoría está acá en la Amazonía. Creo, y no solamente lo creo yo, lo dicen muchos grandes cocineros en el mundo, como Alex Atala, como Ferran Adrià, es la despensa del mundo. Today, however, the future of the Peruvian Amazon faces a serious problem. The expansion of infrastructure, extractive industries, migration, and the rise in the population of subsistence-based producers in the Andean Amazon has led to the exploitation of its forests without any sustainable criteria, putting this ecosystem in a dangerous position. The government has encountered difficulties in its efforts to deal with this problem, given that it lacks the necessary resources to patrol and enforce its laws. As such, the problem has only continued to worsen. However, an alternative development route is possible. Antes, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos ido esto, hemos seguido talando, talando, talando los bosques. Antes hemos estado acostumbrados también esto a botar todo lo que producía aquí en esta mazorca de cacao. Solo hemos aprovechado es el grano de cacao. Lo que yo he aprendido ahora es que yo estoy aprovechando todo lo que hay aquí en esta mazorca de cacao. Cuando nosotros encontramos ahí, en primer lugar, las semillas, que es un potencial, luego tenemos el mucílago, que ese mucílago de cacao, esto fresco, lo estamos esto trabajando a los mercados ya esto de Lima. Yo el año pasado he cosechado 2.800 kilos por hectárea, que es netamente un éxito como agricultor. In recent years, Peru's cuisine has caught the world's attention, and the country's innovative chefs are eager to find new ingredients with which to expand their creativity and provide new culinary experiences. A veces hablamos de vanguardia, hablamos de creatividad, y nos damos cuenta que la creatividad y la vanguardia para nosotros en la capital o en el extranjero o en el mundo, ¿no? Está acá. Está en la Amazonía, por ejemplo. Está en la variedad de productos que no tenemos ni idea que existen, ya, y los pocos que conocemos, ¿no? Todavía no tienen un mercado, o tienen un mercado muy pequeño en la ciudad. Poco a poco nos fuimos metiendo en la Amazonía y trabajando cada vez con más productos. Nos dimos cuenta que había un concepto muy potente, ¿no? At the same time, organizations dedicated to the sustainable development and the government have been working with producers to seek out more environmentally friendly ways of running their businesses and making them more profitable. So why not connect producers, organizations, the government, and the culinary market? Connecting these four parties would construct a value chain that provides the producers with alternatives that are economically advantageous compared to their current activities, while simultaneously supplying chefs with fresh, new ingredients for their dishes. El desarrollo de la cadena de valor de algunos productos, insumos de la biodiversidad de la Amazonía, nos ha permitido generar mejores beneficios para las comunidades y también nos ha permitido garantizar la conservación de ecosistemas fundamentales para la vida. Todo esto era arrozales. Un grupo de personas, ¿no?, vinieron con este gran proyecto ambicioso a reconvertir los terrenos
a camarones. Empezamos con unos talleres de capacitación y ahora ya tenemos las pozas, somos 25 beneficiarios. Yo fui el primero de todos. De las pozas de camarones, ahora reconvertido, nosotros estamos teniendo una economía más rentable, digamos, a lo que es el arroz. Ahora es más fructífero para nuestra familia. En el futuro vamos a seguir construyendo más estanques y de esta manera estamos contribuyendo con el medio ambiente. So the chefs traveled from the city to the field to meet with the producers and exchange knowledge. Together, they discovered new possibilities and defined the standards necessary to meet the quality required by the culinary market. Nosotros entramos a las comunidades, vamos a aprender de ellos para hacer cocina y para crecer como cocineros y como restaurante. Pero algo que nos hemos dado cuenta en el camino es que estas personas, teniendo todo este conocimiento, nunca han podido conectar con el mercado. La gastronomía tiene esa capacidad de conectar el mercado con las comunidades, y eso es lo que venimos haciendo. Agarrar ese conocimiento, esas tradiciones ancestrales, amazónicas, y potenciarlas. El compartir los saberes, los conocimientos, es la mejor forma de inspirarse para un cocinero. Estamos viendo ejemplos de cómo un sector específico, que son los restaurantes, los que están en la vanguardia de la cocina, están demandando cada vez más estos productos que provienen de la biodiversidad de los bosques y de otros ecosistemas. Los pueblos de la región tienen un bagaje enorme de conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación que actualmente están en vías de extinción a consecuencia del desuso. Nuestro trabajo consiste en rescatar esos conocimientos y esos recursos de la biodiversidad que tienen un potencial para el mercado y que pueden ser apreciados por un mercado incluso exigente en diferentes países del mundo. Desarrollar un producto con valor agregado, hacerlo adecuado para ese consumidor y a ellos ofrecérselo. Yo me siento muy feliz al verme en esta foto y al verme en este paquetito que va a irse a diferentes naciones para ser vendido como te filtran. Following the chef's visits, organizations work together with producers to develop the quality standards agreed upon, becoming the fundamental link in this new chain. And since many of these products come from natural protected areas, the state became an important ally, creating the policies to scale these efforts and allow for the sustainable use of Peru's natural resources. La labor que nos ha tocado como institución es trabajar de la mano con los productores para que estos productos logren llegar al mercado gastronómico en la capital. Ese trabajo de la mano con los cocineros que vienen y nos enseñan cómo quieren el producto, permite que los productores vayan creciendo, mejorando sus fortalezas, desarrollando sus capacidades para lograr una producción adecuada. La asistencia técnica ha permitido mejorar la producción, se ha mejorado la calidad del producto en cuanto a rendimiento físico. Bueno, nosotros cultivamos así como no debe ser. Lo cultivamos como lo que sabíamos más. Sembrábamos café. Ya los que se envejecía, ya dejábamos, cortábamos el café y seguíamos cortando más montañas, derribando, mejor dicho. Con la instrucción de los ingenieros, la cooperativa, todo, hemos mejorado bastante. Sacamos mejor calidad de café. Ya no seguimos derribando más árboles. Pues. Y yo estoy orgulloso de vender mi café por ser buen café. A mí me gustaría de seguir así trabajando, sobresalir más que todo, en todo. This innovative model, based on shared learning and joint work, has become a development tool that combines the conservation of forests with sustainable business practices, thus contributing to the recuperation and conservation of the Peruvian's Amazon ecosystem. It's resulted in motivated producers who now have new techniques for greater and higher quality production, able to provide a better living standard for their families, while acting as allies and leaders in conservation.
Bueno, el tiempo que llegamos a elaborar este trabajo, solamente hemos hallado dos paiches. Y a este año se ha censado ya 140 adultos y 350 juveniles. Nos damos cuenta que a los 7 años que estamos ya en este año 2016, se ha visto bastante que está repoblándose nuestros recursos. Pienso que está bien recuperada esta zona a lo que le hemos encontrado. Y ese es nuestro esfuerzo de nosotros, nuestro trabajo, de algunos también, su señora, de mis compañeros que ponen un esfuerzo de colaborar también con nosotros. La herencia de nuestro trabajo queda para la comunidad, queda para los niños que están viniendo por nuestro atrás. Ellos son los que se van a aprovechar lo que nosotros también estamos dando nuestro tiempo. Today, Peruvian cuisine is enriched by delicious new ingredients as restaurants incorporate seasonal products into their menus while educating their customers about more conscientious consumption habits. For its part, the government has adapted its policies to facilitate and promote the adoption of these new sustainable business models in the Andean Amazon while making progress towards meeting its global climate change commitments. And today, we all have a good reason to celebrate. It is with great pride that the producers can confirm with their own eyes that their joint efforts are helping their products conquer the Peruvian market and the world.